¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Entre Líneas, el análisis político y social de lo que pasa en San Martín de los Andes. Hoy el invitado es el presidente del Consejo Deliberante, un hombre del Movimiento Popular Neuquino, que ha sido funcionario del Poder Ejecutivo, que ha sido funcionario del municipio, que tiene una vasta experiencia en el ámbito del cooperativismo aquí en nuestra localidad y en la región, y que hoy le está tocando, bueno, presidir el cuerpo legislativo local y acompañar desde allí la gestión de la intendencia del Movimiento Popular Neuquino, hoy en manos de Brunilda Rebolledo. Está Sergio Winkelmann ya en los estudios de Supercanal y en un ratito va a estar charlando con nosotros en este mano a mano que hacemos habitualmente todos los jueves a las 22 y que después vamos también repitiendo durante el transcurso de la semana. Pero hoy han pasado, y antes de pasar a la entrevista, o han ocurrido dos situaciones particulares en las que nos vamos a detener. En realidad nos vamos a detener en una de ellas en este comienzo y la otra la dejaremos para el final, en donde haremos lo que habitualmente hacemos, ¿no? Los segmentos, se le escapó la tortuga y se anotó un poroto, esto que ya se ha vuelto algo tradicional cada jueves en Entre Líneas. Hoy pasaron dos situaciones particulares. Una fue en el Consejo Deliberante. Allí se llevó adelante, hoy no había sesión, ordinaria por lo menos. Sí hubo una sesión especial donde se analizó y se viene analizando ya desde hace un tiempo y se va a seguir analizando, además, el comportamiento del concejal Rodolfo Manson, el concejal del Frente para la Victoria. Estamos hablando del comportamiento que tuvo al pintar un graffiti en una pared de un edificio municipal hace ya algunos días. De esto vamos a hablar ahora, tiene que ver con la posibilidad de descargo que le dieron los concejales de los distintos bloques a Manson y lo que ocurrió hoy en el Consejo Deliberante. Pero además, y ahora vuelvo a esto porque vamos a comenzar hablando de este tema, además hubo una audiencia, en realidad un intento de audiencia, pues se terminó postergando y se hará seguramente en los próximos días en la oficina judicial, en donde por esta misma situación se iba a imputar al concejal Rodolfo Manson, en donde hubo algunas situaciones particulares que les vamos a contar, esto sí, sobre el cierre del programa, porque va a formar parte también de nuestros segmentos, algunos personajes que aparecieron allí en la oficina judicial, y una situación que podríamos decir que rozó la violencia, no, una situación violenta, en definitiva, que se generó allí en la oficina judicial. Pero quiero detenerme dos segundos y antes de pasar a charlar con Sergio Winkelmann de distintos temas de actualidad y lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, en lo que fue el descargo del concejal Manson, que comenzó diciendo que en realidad no era un descargo, era la posibilidad que tenía de hacer el descargo frente a los concejales. Bueno, empezó a hablar de la situación y además comienza diciendo, y tengo aquí lo que hoy Manson expresó ante los concejales, ante sus colegas, comienza diciendo: vengo a hacerme cargo de la situación. Esta frase que quiero que nos quede porque va a formar parte de la idea que quiero compartir con ustedes. Vengo a hacerme cargo ante el Consejo Deliberante como lo hice ante la justicia de faltas y como lo voy a hacer hoy en el poder, ante el Poder Judicial. La Fiscalía lo imputó por todas las pintadas que aparecieron esa mañana en San Martín de los Andes. Como me hago cargo de cada acción que realizo y cada palabra que digo. Pero dentro, comienza así, ¿no? Diciendo: vengo a hacerme cargo. Quédense
con esa idea. Pero dentro del descargo hace hincapié en dos o tres cuestiones que me parece importante remarcar para volver después a la idea y la frase del concejal. El concejal asegura, oraciones después, o frases después, que se llegó a esta situación por el ruido de algunos micrófonos y algunos teclados que transpiran moralina para hacer operaciones políticas, haciendo hincapié en el juzgar al otro a través de falacias o de manera falsa. Y luego habla también de algún lorito que habla por la radio. Bueno, situaciones que tienen que ver con algo que ya hemos escuchado. De todas maneras, no solamente en el concejal Manso, sino que en distintos funcionarios y exfuncionarios de los últimos años, no solo en San Martín, no solo en Neuquén, sino que también en nuestro país. Y quiero detenerme en esto porque es importante, porque si no es como matar al mensajero, ¿no? Y podríamos hasta retrotraernos en la historia del mundo y comenzar a investigar por qué surge esta idea y esta frase, que después hasta incluso ha terminado en películas, de matar al mensajero. Me parece que sería largo y tedioso y tengo ganas de charlar con Sergio Winkelmann, pero sí detenerme en una sola cuestión. En el periodismo trabajamos a partir de hechos. ¿Sí? Los hechos son objetivos. Ocurren o no ocurren. Nosotros no inventamos hechos. En este caso, hubo un hecho. El hecho ocurrió. Después está la parte subjetiva. ¿No? Después está la calificación que uno puede o no ponerle a determinado hecho, el lugar que le da y demás. De eso nos hacemos cargo, trabajamos de eso. Trabajamos de contar los hechos a partir de lo objetivo, de lo que pasa, lo contamos, en el caso de la política lo analizamos, lo calificamos, lo ponemos también a disposición para que ustedes hagan lo mismo. Y de eso nos hacemos cargo. De lo que nosotros, y volviendo a la frase de hacerse cargo, no nos podemos hacer cargo en esto de las subjetividades de cada uno, es de la estupidez humana. Entonces, ¿hay hecho? ¿Hubo un hecho? Hubo un hecho. ¿Ocurrió el hecho? Sí, ocurrió el hecho. ¿Es objetivo? Ocurrió. ¿Lo contamos? Sí, lo contamos. ¿Lo calificamos? Sí, lo calificamos. Ahora, dentro de la subjetividad de cada uno, la estupidez humana corre por una calle paralela y de la que nosotros no nos vamos a hacer cargo. Hacemos pausa, cortita y de la vuelta, comenzamos a charlar con Sergio Winkelmann, el presidente del Consejo Deliberante. El gobernador Omar Gutiérrez encabezó un acto por el Día Internacional de la Mujer. En Casa de Gobierno se homenajearon a 16 mujeres de distintas localidades de la provincia por sus acciones destacadas tendientes a fomentar la equidad de género. El objetivo del homenaje fue revalorizar el accionar anónimo de la mujer neuquina. Este gobierno tiene el desafío en los hechos, en la coherencia de demostrar que a cada mujer la quiere cuidar, la quiere proteger, la quiere fortalecer. Yo quiero convocarlos a que exijan de nuestro gobierno esta prioridad en la atención y en el fortalecimiento a cada mujer. Nosotros hemos podido llegar hasta aquí gracias a esos valores que nuestras abuelas, tías, madres, hermanas, matrimonios y parejas nos enseñan. El coraje, la templanza, el amor, la responsabilidad y la solidaridad. Si sos afiliado de UPCN, ahora estudiar es mucho más fácil. Elegí cómo y cuándo estudiar con las carreras a distancia de la Universidad Nacional 3 de Febrero.
más de 30 carreras, cursos, tecnicaturas, licenciaturas y posgrados. Inscripciones abiertas de lunes a viernes de 10 a 12 horas en Capacitación UPCN. Perito Moreno 511 y 513. Teléfono 155-053-569. UPCN. Sigamos construyendo juntos. Luis Carci, Secretario General Seccional Neuquén. Estamos con Sergio Winkelmann, el presidente del Consejo Deliberante, hombre del Movimiento Popular Neuquino. Sergio, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por haber venido a este programa de Entre Líneas. Gracias por invitarme. Nos faltaba más. Faltaba más. Además hay mucho para hablar, sí, hay muchos temas de actualidad que están pasando. Esto creo que te va a ocurrir durante los próximos tres años y un poquito más. Hay muchos temas de actualidad que pasan inevitablemente por el Consejo Deliberante. Hay un colega periodista, reconocido periodista de aquí, que dice que el Consejo Deliberante es la caja de resonancia de la política local, y esto se da, ¿no? Sí, claro. Lo tienen el día a día hacia adentro. Sí, se da permanentemente. Algunas cosas, te diría que uno las planifica, quisiera que sucedieran de tal manera, pero la cosa cotidiana, la emergencia, la urgencia, un montón de casos todos los días que a veces te sacan un poco del eje, pero que tenés que atenderlos y tratar de resolverlos. Así que tiene una dinámica muy, muy especial el Consejo. Claro. Toda la gente se va a quejar al Consejo por las dudas. Uh-huh. En algunos casos corresponde, porque el Consejo puede resolver, y en otros casos van, y la verdad que no lo podemos resolver porque corresponden quizás a otra área. Pero bueno, es así. Termina siendo nexo de una u otra manera de situaciones que muchas veces... Sí, a veces eso es como una especie de mesa de informes, donde uh-huh. va una persona y dice, mirá, me pasó tal cosa, tengo... Entonces vos decís, mire, esto lo tiene que ir a arreglar a desarrollo humano, por ejemplo. Entonces, el empleado que le atendió en el Consejo Deliberante termina de alguna manera guiando al vecino para que lo resuelva. Y en otros casos son temas que realmente corresponden al ámbito legislativo, con lo cual, bueno, ya se queda, presenta lo que el proyecto o la inquietud o lo que fuera, y bueno, se trata ahí adentro. Pero la mayoría de los casos son, te diría que son temas que uno los puede derivar, entre comillas, a otras áreas que son más ejecutivas. Claro, es decir que esta frase de no te come la diaria, en la gestión pública te come la diaria, no es algo armado, no es una metáfora, es algo real. Es totalmente real. Y sobre todo en estos momentos tan especiales que nos tocan vivir, uh-huh. venimos de un país complejo, una situación socioeconómica difícil, con un cambio de gobierno a nivel nacional, con incertidumbre, con inflación, con demandas insatisfechas en todas las áreas. Y bueno, la gente, lo primero que pasa ante un cambio de gobierno es que también se genera una expectativa, una renovación de las expectativas, y la gente, bueno, toma como impulso y en algunos casos renueva gestiones que había dejado de hacer, o dice, bueno, esta gente por ahí me puede ayudar. Entonces, eso hace que, bueno, en los primeros meses de gestión haya una especie de hecatombe de casos y de situaciones. Claro, ¿fue pesada la herencia? Hemos hablado en alguna oportunidad y vos nos decías, bueno, hay muchas cosas que quedaron, que vienen, que se heredan, que hay que resolver, que tenemos que agilizar.
¿Es pesado? ¿Y cómo se sigue a partir de eso? ¿Se puede ir conjugando lo que se trae? Sí, es un proceso. Digamos, la herencia tiene como... La herencia. Uno recibe una situación que a veces es producto del gobierno anterior, a veces es producto de 20 años de un país que siempre venimos medio a los tumbos, ¿no? Uh-huh. En el caso puntual te diría que lo complejo de este nuevo escenario es la parte económica. Heredamos una situación difícil. Los últimos meses de la gestión anterior, si vos recordarás, no se pagaban los sueldos. No. O habían atraso en el pago de sueldo, había atraso en los proveedores. De hecho, hubo que acudir a la provincia en varias oportunidades. Y de hecho se sigue haciendo. Esa es una parte muy delicada que de alguna manera también te frena la posibilidad de hacer o de resolver cosas de manera más rápida. Después te diría la infraestructura de lo que es el municipio, lo que debería ser el municipio. El municipio es la, entre comillas, para llamarlo de alguna manera, la empresa más grande que presta servicio en San Martín. Es decir, no hay otra empresa, para que la gente lo entienda fácilmente, que tenga 700 empleados y tantas funciones que dar a la sociedad. Y la realidad es que no tiene los elementos para responder bien. Como te digo, hablamos de los edificios, hablamos de camiones. Cuando recién asumimos la gestión, bueno, había lugares donde los pastos, las plazas con los pastos muy altos, no teníamos motoguadañas. Claro. Es decir, a ese nivel. Entonces, bueno, hay que dejar de quejarse y empezar a resolver. Y bueno, eso te lleva un tiempito y a veces empiezan a quejarse los vecinos porque no respondés tal cual hubieras querido. ¿Qué va a pasar? Voy a hacer una sola pregunta de este tema, porque yo sí considero que no hay que perder mucho tiempo, principalmente con ustedes, que están trabajando en muchos otros temas, pero sí considero que es una falla grave la que ha tenido. ¿Qué va a pasar? Es esta única pregunta que te voy a hacer de esto. ¿Qué va a pasar con Manson? Manson está en un proceso donde el Consejo Deliberante está evaluando sus actitudes. Digamos, los hechos ya los conoce toda la población. Uh-huh. El tema es que es un concejal. Y bueno, entendemos que hoy casualmente tuvimos una sesión donde él tuvo el derecho de defensa de explicarle a los concejales y a la comunidad lo que ocurrió, y bueno, se hizo cargo, como ya se había hecho cargo antes frente a la justicia. Se hizo cargo y no tanto, en realidad. No, se hizo cargo y después dijo, en realidad estoy acá por culpa de otros. Me parece, yo recién leía y hacía el análisis de eso, me dio la impresión... quizá vos lo viviste de otra manera. En algún punto justificó, él justifica, y de alguna manera su ideología, según su manera de pensar, lo que... Por eso dice que no se arrepiente, porque su ideología, su manera de pensar, de alguna manera avala este tipo de situaciones. Yo entiendo que se equivocó, pero como yo fui el que presenté el caso en el Consejo Deliberante y estoy llevando a cabo el expediente, me voy a abstener de emitir juicios porque claro. No quiero tampoco estar dentro ni de la sala juzgadora ni investigadora, sos el que presenta la denuncia. Exactamente, yo presenté la denuncia, a partir de la sesión de hoy se continúa el proceso y se votó por 8 votos a favor. Uh-huh. Yo me abstuve de votar y el concejal Manson también, obviamente, porque era el acusado, y el concejal Rodríguez se votó en contra. Pero, digamos, se da inicio al proceso que en la próxima semana empieza con una de las salas, un grupo de concejales, tiene la función de concentrar toda la información, todas las pruebas del hecho, y una vez que tenga todo eso, se lo pasa a otro grupo de concejales que forman la sala que va a evaluar y va a de alguna manera establecer una pena. Y después votarán esa pena. Y después se vota la pena. Creemos que va a ser en un plazo relativamente corto, no 2 semanas más puede llegar a tardar el proceso. ¿Eso viene con suspensión? ¿Puede ir con suspensión, por ejemplo? Porque hoy me decía el concejal Damorín en una entrevista que la única posible sanción a un concejal es la suspensión sin goce de haberes. Sí, bueno, hay una serie de... La máxima, ajá, es decir, en un caso gravísimo... La expulsión. Una estafa, tenemos un estafador del Consejo Deliberante que se le provoque estafador, es la expulsión, exactamente. Pero es una causa grave. Claro. En causas de menor importancia, como sería esta... ¿Hubo algún concejal que lo quería expulsar?
¿Que propuso la expulsión? Bueno, claro. Digo, porque se habrán barajado distintas alternativas. Claro, a medida que cuando el hecho recién se produce, la opinión pública genera toda una serie de comentarios. Y nosotros decíamos, es tan grande el abanico, hay gente que le quiere hacer un chachaje en la cola. Claro. Y un correctivo. Uh-huh. Hay gente que quiere colgarlo en la plaza, digamos. Sí, sí. en ese abanico estaban las penas. Y obviamente los concejales somos parte de la comunidad. Y dentro de los concejales también había gente que decía, no, hay que echarlo porque... Bueno, finalmente pasan un poco los días y uno también reacciona y trata de buscar el equilibrio justo, que es, creo que, el secreto de esto. Claro. ¿Cómo llevan, yo decía recién, estás presidiendo el Consejo Deliberante, son el bloque mayoritario, pero además tienen el... Relativamente mayoritario. Está bien, pero quiero decir, son el bloque que además... Somos que el bloque oficialista. Claro, tienen que acompañar la gestión en el municipio. Esto no le había pasado al anterior bloque del Movimiento Popular Neuquino y tampoco le había pasado al partido en los últimos 4 años. ¿Cómo llevan? ¿Se encontraron con lo que esperaban? ¿Es peor de lo que esperaban? Recién hablábamos de la herencia. Y de una u otra manera también ustedes participan en lo diario que se lleva adelante desde el Ejecutivo. Sí, sí, claro. De hecho tenemos una relación, un vínculo muy cercano con la Intendente y con los secretarios. Si vos me pedís que te haga un balance estos primeros 4 meses, yo te diría que el balance es positivo. Creo que hablamos en algún momento antes de asumir, yo te decía, el escenario que deja el Consejo Deliberante anterior, y no hablo de las personas, hablo del contexto que les tocó vivir, de 10 bloques, el único que tenía un bloque consistente era el MPN, que se mantuvo durante toda la gestión con sus concejales agrupados de alguna manera. El resto se dispersaron. Entonces, la toma de decisiones en ese contexto era muy difícil, porque aparte no solamente no habían bloques, habían intereses distintos. Y hoy nosotros vemos eso, ¿por qué? Porque hay un montón de temas importantes que para la comunidad que han sido, o mejor dicho, que no han sido tratados por el Consejo anterior, producto de esto que te digo de la dispersión. Uh-huh. Temas de que, no sé, van a empezar, algunos ya hemos tratado, el tema del Cerro Chapeco, fue el primero que tuvimos que poner medio a las apuradas, porque fue la verdad. Es decir, llegamos el día 10 y en la semana estábamos tratando un tema, pero porque había necesidad de tratarlo, porque si no se le pasaba la época de construir a la empresa. Pero después están otros temas que van a ser importantes para el desarrollo de San Martín. El ejemplo de la Marina, que estamos ahí hablando un poquito de eso. Hay un desarrollo inmobiliario en el Loló, que también lleva como 8 años en el Consejo Deliberante con sus idas y vueltas. Digamos, temas que por el contexto anterior no se pudieron acordar. Y nosotros, en este escenario nuevo, si bien hay concejales que, o la mayoría, salvo Toto y Evaristo, que vienen de la gestión anterior, el resto somos todos nuevos, lo cual uno podría decir, bueno, no tienen experiencia, no tienen el manejo de la situación y es parte de verdad, pero tenemos la ventaja de que los bloques están consistentes, sólidos. Uh-huh. Nosotros somos 3 concejales del MPN, más Moreno, que es una colectora que trabaja muy cerca nuestro, y el bloque del Cambiemos, que es esta coalición pro, digamos, nuevo compromiso neuquino. También funcionan bastante de manera homogénea. Y el Frente para la Victoria, que es el bloque con el cual tenemos menos sintonía política y tenemos más diferencias, también son comparten, trabajan con nosotros, participan de las comisiones y demás. Digamos, el ámbito de trabajo es bueno. Después, bueno, están las diferencias de pensamiento y de opinión que cada uno tenemos y la manera de trabajar, que son totalmente distintas entre unos y otros. Claro, que no debería frenar por lo menos el funcionamiento institucional, ¿no? Exactamente. Así que desde ese punto de vista, creo que el escenario es superador. Y de hecho, hoy un poco medio en broma, recordamos que en la gestión anterior, a los 10 días, ya se estaban agarrando a piñas en la... Digamos. Si alguien está sorprendido con lo que pasó en el Consejo Deliberante en estos primeros 4 meses, no vivía en San Martín hace 4 años, ¿no? Claro, exactamente.
Y en la gestión anterior también hubo un episodio donde un concejal agredió a un funcionario y también le mereció el juicio político, digamos, ¿recordás? Sí. El caso de Emilia Tarás. Es divertido el Consejo Liberante en el fondo, sí. tiene un montón de adrenalina. A veces uno se divierte, a veces le dan ganas, algunas cuestiones del pasado que tiene que uno le dan ganas de llorar. Lo que es inevitable, y esto lo hemos hablado, más allá de la discusión o no del tema de la Casa de la Cultura, lo que es inevitable es pensar en mudar el Consejo Deliberante de ese lugar. ¿Es un desafío que te has puesto desde la conducción del Cuerpo Legislativo? Sí, es una prioridad. Sea o no el edificio de la Casa de la Cultura, que lo va a definir mañana nuestra intendente municipal, tiene que definir si promulga la ordenanza o si la veta total o parcialmente, es una decisión que le corresponde a ella. Pero... Y te digo más, no es solamente el Consejo Deliberante. En realidad, cuando vos que venís de afuera, digamos del ámbito privado, y te metés adentro de la municipalidad, y empezás a poner sobre una mano la cantidad de demanda que tiene el municipio, y sobre la otra mano las capacidades que tiene el municipio para responder, vos decís, el municipio tiene problemas de delicios, no en el Consejo, en todas las áreas. Uh-huh. Es decir, hay gente que está trabajando en situaciones terribles, no tienen maquinaria, no hay capacitación, digamos, un montón de circunstancias que el municipio debería empezar a pensar para prestar mejores servicios a la comunidad. No para trabajar más cómodo solamente, sino para que la respuesta hacia la comunidad sea mejor. Entonces, hay que ponerse, ojalá que podamos hacerlo en esta gestión. Este primer año va a ser muy difícil. Ya te lo adelanto. Sí. Pero porque si además mejoran... hay que conseguir los fondos para poder construir también. Sí, hay porque que... sea o no la Casa de la Cultura, lo que es hoy la Casa de la Cultura todavía, habrá que conseguir, en ese lugar también habría que conseguir para construir. En cualquier caso. Pero digo, hay que ponerse en la cabeza como meta que el municipio, como nuestra prestadora mayoritaria de servicios públicos, tiene que funcionar bien y la gente tiene que tener los elementos necesarios para responder. Y hablo de equipamiento, de camiones. Nosotros recolectamos los residuos. Nos piden que el municipio limpie la zanja. Digamos, un montón de... La iluminación. Digo, para responder a todo eso, vos tenés que tener un municipio moderno con el barrio de las calles. Digo, claro. San Martín, vos decís, San Martín está sucio. Bueno, sí, está sucio. Yo soy muy crítico, ¿sí? Yo nací en San Martín, con lo cual tengo la imagen del San Martín de hace 40 y pico de años atrás. Era un pueblito con 5.000 habitantes, con lo cual éramos todos limpitos. Pero digo, ahora hay más gente, hay más turistas, hay más basura, y para responder y ser eficiente necesitas tener un equipamiento que el municipio no tiene. Así que hay que ponerse como meta, quizás para el mediano plazo, pensar en modernizar y equipar el municipio para que pueda funcionar mejor. Uh-huh. Va a ser ustedes ya saben la decisión, ¿no? Porque se las transmitió la intendente, lo que va a pasar con la ordenanza, o todavía no lo tienen. No, obviamente no te lo voy a preguntar porque vamos a respetar el tiempo de... Y obviamente no te lo voy a contestar. No, vamos a respetar el tiempo del anuncio de Brunilda Rebolledo, sí. Digo, ella ya le ha... por lo menos es lo que dijo hoy, les ha transmitido a los, a los del partido y a los integrantes del gobierno... ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Exactamente. ¿Se sorprendieron con la decisión? Sí y no. Yo reconozco que es un tema complejo. Un tema complicado. Mirá que no es tramposa la pregunta, ¿eh? No voy a tratar de sacarte la respuesta. No. Yo más o menos, uno más o menos intuye a dónde puede llegar a ir mañana el anuncio de la intendente. Pero me parece interesante esto de poder charlar cuál es la sensación que les ha dado a ustedes a... El poder recibirlo. Sí. Es un dato no menor que primero se los haya transmitido, ¿no? A todos. A mí me parece bien. Y también entiendo que es una decisión difícil para ella. Porque cuando vos estás en el silloncito de intendente, solito, y tenés un montón de presiones de distintos sectores, se te llena el cuerpo de preguntas. Uh-huh. Entonces tenés que tratar de buscar el equilibrio para tener la sabiduría y el eje puesto en la mejor respuesta. A veces acertás y a veces te equivocás. O dejás contento a uno y dejás desconforme a otro. Yo, en primer lugar, le saco dramatismo. Yo, me parece que todo lo que pasó está bueno. Está bueno. Más allá del resultado de la decisión de Brunilda. En primer lugar,
pusimos en el tapete un tema que hace 4 años que no se habla, de un edificio que está abandonado y que tenía originalmente una función que no se pudo lograr. Es decir, primer tema, reconocer que hay una obra paralizada sobre la que hay que hacer algo. Y sobre la que nadie, más allá de algún mes en particular, ha hecho nada durante 4 años. Exactamente. Esto es real, es concreto. Es real. Yo recién hablaba de los hechos objetivos, es un hecho objetivo. Uh-huh. Entonces yo que de alguna manera acompañé e impulsé esta situación, me pongo contento sea cual fuera el resultado. Porque digo, si Brunilda promulga la ordenanza, nos ponemos a rediseñar ese edificio y hacemos un consejo deliberante. Pero si Brunilda, en lugar de promulgarla, sigue manteniendo que sea la Casa de la Cultura, bueno, ya hay un grupo de gente que está involucrada y que quiere que se haga la Casa de Cultura y que, yo el otro día quizás sonó un poco feo, pero digo, bueno, después de 4 años se acordaron de que ahí hay un edificio para la cultura. Bueno, ahora hay que ponerse a terminarlo. Porque ahí es donde yo hago hincapié en los intereses. Cuando vos tenés un interés real y concreto, digo, no pasás 4 años ignorando la situación. Si vos querés terminarlo, yo te digo porque yo hace 25 años que me dedico a gestionar en una cooperativa, con lo cual todas estas cosas las conozco. Es decir, los proyectos no salen fácilmente, ningún proyecto en este país sale fácilmente. A veces empezás, a veces se paran porque se acaba la plata o la empresa le pasó algo, y vos tenés que estar todo el tiempo atrás, cuando te interesa, para que esa obra se termine. Entonces, esta gesta, si querés llamarlo de esta manera, logró poner arriba del tapete un edificio que estaba abandonado. Entonces, de un lado o del otro, digo, vamos a llegar a buen puerto, o a través de un edificio para el Consejo Deliberante, o a través de un edificio para la cultura. Digo, está bien. Después, yo tengo ya 2 planes. Como conozco... Plan A y plan B. Siempre los tuve. Porque, digo, si va a ser el edificio para la Casa de la Cultura, fantástico. Alguien tendrá que gestionar y esperar la oportunidad para, de alguna manera, volver a encarrilar la obra. Pero el Consejo tampoco puede esperar. El Consejo tampoco puede esperar. Y yo se lo decía hoy a Brunilda. Digo, es mi meta para estos 4 años dejarle, no solamente al Consejo, a la gente que trabaja, sino para la comunidad de San Martín, un consejo deliberante que sea digno de entrar y de que la gente esté, la que trabaja ahí adentro, trabaje bien, y la gente que va a buscar un servicio sea bien atendida, que tenga ventilación, iluminación, calefacción, digamos, todo lo que requiere un lugar donde trabaja gente y donde va gente a buscar alguna respuesta. Uh-huh. Así que esa es una meta, es una cosa que la queremos resolver. ¿Puede llegar a traer algún costo? No me lo respondas ahora, pero me gustaría que analicemos juntos, o que por lo menos me des tu opinión, si la decisión que tome el intendente puede llegar a traer o no un costo político. Después quiero pasar a otro tema, pero si me permitís, hacemos una pausa. Sí, cómo no. Una pausa cortita y seguimos a la vuelta charlando con Sergio Winkelmann, el presidente del Consejo Deliberante. Día, una noche, se presenta un desafío. ¿Dónde? Donde sea. Porque los neuquinos sabemos ir para adelante en todas partes. Y para avanzar, la educación es fundamental. Por eso, juntos, con diálogo y en paz, estamos construyendo nuevas escuelas, jardines de infantes y gimnasios con nuestra mejor herramienta, la energía neuquina. La que no se consigue en cualquier lado. La que nos impulsa a crecer y a mejorar la calidad educativa. Esa energía que corre por las venas de todos los neuquinos y que escribe el presente y el futuro de nuestra provincia. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Thank you.
Si sos afiliado de UPCN, ahora estudiar es mucho más fácil. Elegí cómo y cuándo estudiar con las carreras a distancia de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Más de 30 carreras, cursos, tecnicaturas, licenciaturas y posgrados. Inscripciones abiertas de lunes a viernes de 10 a 12 horas en Capacitación UPCN. Perito Moreno 511 y 513. Teléfono 155-053-569. UPCN. Sigamos construyendo juntos. Luis Kersi, Secretario General Seccional Neuquén. Bien, seguimos charlando con Sergio Winkelmann, el presidente del Consejo Deliberante. Me dice el concejal Gerardo Lloró que lo trate bien. Nosotros tomamos agua, a esta hora corresponde, ¿no? Y sobre todo... Él toma vino tinto. Claro, pero él está ya relajado en su casa y viendo River. Estaba ebrio. Seguramente sí que estaba contento porque ganaba River 2-0. Sergio, te preguntaba antes de ir a la pausa si considerás que esto puede llegar... Algo me respondiste antes, porque en realidad me hablaste de que no hay ni ganadores ni perdedores, que en definitiva no hay ganadores. Ganan todos con esto, pero ¿puede haber algún costo político en la determinación que tome el intendente? Entiendo que no. Digamos, siempre uno paga algún costo. Cada cosa que uno hace genera beneficios y a veces sacrifica algo. Pero... me parece que estamos en un proceso, nosotros también estamos aprendiendo de alguna manera los concejales a tomarle el pulso a esta realidad y de alguna manera lo que está pasando a nivel país están pasando cosas muy importantes a nivel de la justicia, cosas que hasta antes del 10 de diciembre no pasaban, están apareciendo. Las maneras de gobernar, yo tengo, por ahí no suena muy simpático porque hay gente que no le gusta, pero digo, hay cosas que están muy claras en la Constitución, en la Carta Orgánica, que dice, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Digo, y es una frase muy fuerte y muy clara, pero tiene que ser así, es decir, cuando uno se pone en una lista para ser intendente o concejal, lo que fuera, uno de alguna manera se tiene que preparar para tomar decisiones. Y las decisiones siempre generan algún costo, inevitablemente. Yo decía que en este caso particular, quizás el costo lo paguemos nosotros. Y me hago cargo, ¿sí? el bloque del MPN, si querés, o... ¿Y por qué digo esto? Porque fuimos los que impulsamos esta movida de poner un tema arriba del tapete y decir, bueno, resolvamos esto. Y de alguna manera decirle a la intendenta, haga esto. Haga lo que quiera, pero hagámoslo. Pero digo, los impulsores fuimos nosotros. Y hay un montón de gente que dice que, bueno, que nosotros no queremos la cultura, que estamos en contra de la cultura. Está bien. Digamos, todas las voces tienen un poco de razón. Y yo considero que en San Martín de los Andes tenemos necesidades en todos los ámbitos. Uh-huh. Yo te hablaba hoy de las necesidades del municipio, pero podemos hablar de las necesidades de infraestructura deportiva, escuelas. Digamos, tenemos un pueblo que ha crecido muy rápido
y que no hemos acompañado con obras y con infraestructura ese crecimiento. Entonces hoy es como que el saco te quedó chico y tenés que resolver todo. Así que creo que si hay algún costo, que lo vamos a pagar nosotros, y la verdad que a mí no me duele. Es decir, sé que va a ser así. Y en los 4 años de gestión vamos a estar en este equilibrio donde hay gente que cada cosa que hagamos le va a gustar y otro grupo de gente que no le va a gustar. Y cuando uno está en estos lugares, está preparado para que sea así. Lo que no hay que hacer es dramatizar. Es decir, la gente tiene que entender que esto es para resolver un problema, para un beneficio para la comunidad. Cuando uno tiene eso claro, está muy tranquilo con la decisión que toma. ¿Son más los sinsabores que los, no sé si decir triunfo, porque no, me suena medio mal, pero digo, ¿son más los sinsabores que las cosas lindas que da la política? Después de tantos años, porque ya llevas varios años en política, no, y de una u otra manera en el cooperativismo también uno hace política, ¿no? Sí, pero yo soy un agradecido. Yo siempre digo, mi mayor ambición es seguir caminando por las calles de San Martín y hablando con la gente sin que nadie me diga ninguna barbaridad. Eso ya es un gran logro. Parece poco, mira que no, pero todo lo pueden hacer, ¿eh? Pero no todo lo pueden hacer. Por eso te decía, mirá lo que está pasando a nivel nacional. Gente que se enriqueció, que tiene las bóvedas llenas de dinero, no pueden caminar por la calle. Fijaste dónde estamos parados. Y después, bueno, hay gente que es agradecida y que se recuerda algunas cosas que uno le ayudó a conseguir. Y gente que no, pero no importa. La verdad que con que uno esté bien con lo que hace, está fantástico. Voy a hacer una pregunta que no tomes como tramposa, ¿eh? Bueno. Estoy medio perseguido hoy con esto, pero después de lo que he escuchado hoy en varias oportunidades y después del descargo de Manson, como que uno empieza a decir, pero la pucha, ¿qué pasa? ¿Qué te sienta más cómodo, el legislativo o el ejecutivo? Ya estuviste en el ejecutivo, te tocó ser secretario de vivienda, de una gestión municipal. Sí. No tengo ningún problema, porque sé que no es tramposa, porque creo que lo hemos hablado alguna vez. No, digo para que no piense que le está preguntando para algo del futuro, sí. Eso quedará, tiempo y mucha tela para cortar. Yo lo tengo muy claro, yo soy ejecutivo, es decir, a mí me gusta hacer. Si eso te queda, si yo me quisiera definir de alguna manera. Yo después lo leo entre líneas, como dice el nombre del programa, pero. Pero, y te digo más, a mí me genera algunos problemas en el Consejo Deliberante. Ajá. Que tiene que ver con las velocidades. Entonces, yo soy, si querés llamarlo de alguna manera, un emprendedor. A mí me gusta hacer cosas, resolver temas y lo más rápido que pueda, por más que sé que a veces no se puede. Entonces, todo lo que pasa en un cuerpo colegiado donde hay 10 personas y tenés que ponerte de acuerdo, y la norma, y que la ley, y que no, porque esto, digamos, a mí en general me genera un poquito de ruido. Me pone medio loco a veces, porque digo, che, por ejemplo, el tema de la Marina, que es un tema que está. Digo, ¿es bueno para San Martín o no es bueno para San Martín? Digo, ¿cuál es la situación? Hoy tenemos un lago donde la margen sur está sucia, descuidada, hay barcos que están despintando, que contaminan. Digo, y hay un inversor que viene a ofrecer, desarrollar. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Bueno, empujémoslo. No, porque es de parque y te. Ala, pero eso me ¿Esos genera... reparos vienen desde el propio consejo, desde tus colegas o desde el ejecutivo? No, desde el. Es la dinámica del Consejo Deliberante. Ajá, bien. Te doy el caso de la Marina. Sí, sí. De tantos pero es casos. Interesante porque es uno de los temas de los que se va a hablar, claro, de acá al 2019, seguro. Digo, pero. Por eso te digo que en mi cabeza yo soy ejecutivo, yo quiero resolver el tema. Y de última, el tipo que viene a hacer una propuesta y decirle, mire, señor, no. No va a andar porque hemos decidido que no. Y que el tipo se vaya y lleve la plata a Villa de Angostura o a Chile, donde quiera. Pero darle una respuesta. Pero darle una respuesta rápida. Entonces, esos tiempos que tengo yo en mi cabeza de resolver las cosas, a veces me juegan en contra en el consejo. Me dicen que soy apurado. Pero bueno, está bien. Me iré acomodando de a poco a los tiempos, o de alguna manera buscando un equilibrio entre lo que a mí me parece que debería ser y lo que es. Hay otros que le dicen que habla como intendente, ¿no? Algunos amigos, pero debe tener que ver con esto, que también tiene que ver con lo ejecutivo, en definitiva. Sí, es una picardía de un amigo en común, me parece. Sí, sí, que además está cumpliendo años. Ah, feliz saludamos. Cumpleaños. Le dice, pero debe tener que ver con esto, ¿no? Con lo del ejecutivo. Sí, o no, con no, el... no sé, porque me cuesta entenderlo. Entonces, sé de quién estamos hablando y a mí me cuesta entenderlo. Es un tipo complicado. Ajá. Ah, mírate.
Lo dejo por otro tema. Lo de la Marina es interesante, que es un proyecto... Es una iniciativa privada. Lo acompaña, sí, eso. Y hemos ido a la charla, nosotros en la gestión anterior, los arquitectos muy gentilmente explicaron el proyecto. La verdad que después, esto como todo, recién hablábamos de que nunca están todos conformes. Obvio. Es muy difícil dejar a todos conformes, creo que es imposible. Sí. Y después surgieron algunas... cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, y se habló de una reserva de pájaros en la margen sur, en ese momento, recuerdo yo, en la gestión de Juan Carlos Fernández. Juan Carlos Fernández, que lo acompañó y puso la firma, después lo retiró del consejo, dijo, no, esperemos, devaluando en definitiva la opinión que había tenido su propio secretario de planeamiento. Hubo varias idas y vueltas en la gestión anterior. Ahora bien, es un tema que retoman. Sí, claro, porque hay que responderle a una persona que viene a tratar de hacer una inversión y el municipio es el único que no habla, que no emite opinión. Hay que responderle. Y yo te digo, obviamente, como cada tema que uno genera, que uno pretende desarrollar en San Martín, genera pros y contras, vos tenés que tratar de, en ese juego de intereses, porque también hay juego de intereses, tratar de tomar la mejor decisión. E incluso en el diálogo con las personas, con algunos que están en contra, y informándolos, porque hay muchos que opinan sin tener toda la información. Cuando vos le mostrás, mire, va a ser esto va a ser para tal uso, acá se van a ordenar las embarcaciones, esto que está abandonado va a ser tal cosa, en la margen derecha del lago va a haber el lugar por donde van a ordenar el desembarco de los botes, con lo cual no se va a generar el caos que hay todos los veranos cuando llegan 300 y pico de botes a meterse al agua. El galpón como guardería también de las embarcaciones. Claro, bueno, tiene un montón de que a mí me parece que es bueno para San Martín. Cuando vos terminás de informar y encima decís, mire, por ejemplo, el Club Náutico tiene ahí un pequeño cortocircuito, pero otro día estuvimos hablando, le dijimos, mirá, me parece que hay lugar para todo. Hay que sentarse a charlar y resolverlo. Y en ese ámbito, algunos que están en contra empiezan a estar menos en contra, claro, y más a favor, y terminás resolviendo una cosa donde... Bueno, eso es lo que no pudo resolver Juan Carlos Fernández, en definitiva, porque tenía dos proyectos distintos y avalaba los dos. Por eso después tuvo que retirar, claro, los dos. Claro. Avalaba el del Náutico y avalaba el otro, y los dos estaban en... Era como si dijéramos, bueno, hay que resolver qué hacemos con esta mesa, y vos traes una propuesta y yo traigo otra, y yo el productor dice también las dos. Aclaremos una cosa, no compiten los proyectos, ¿eh? En todo caso se pueden complementar. Con lo cual, claro, te digo, hay una posibilidad. Pero en ese momento estaban dentro de un mismo terreno y no eran complementarios, había que hacer un proyecto en común. Hay que trabajar en un proyecto en común, claro, en definitiva, ¿no? No en este caso. Ajá. Yo por las el terreno hay que subdividirlo. No, porque por los avances que hemos tenido, la charla que hemos avanzado estos días, es probable poner un punto de acuerdo entre dos intereses, o un interesado, un inversor, y una organización que viene prestando un servicio importante hace 20 y pico de años, incorporarla, darle un lugar y que pueda desarrollar su actividad como sigue haciendo ahora, en un lugar mejor. Es decir, está pensado dentro del proyecto. Por eso te digo, cuando uno se informa e informa a la comunidad, empiezan a desaparecer algunos fantasmas. Bueno, habrá que hablar un poquito más también y conocer un poco más. Sí, yo el proyecto de la Marina en particular lo conozco porque estuve en la charla hemos visto con una gráfica y todo, y creo que en algún momento también lo mostramos. Habrá que ver también cómo se conjuga eso. Es tarea de ustedes, pero tarea nuestra será transmitirlo. Pero te digo algo que también es importante. Todavía no vimos el primer paso. Es decir, todavía el municipio no se expidió. Y este es un proyecto que para desarrollarlo, hacer estudio de impacto ambiental, estudio económico, te va a llevar 2 años más. Claro. Digamos, y eso es lo que a mí de alguna manera me preocupa, que somos incapaces de tomar una decisión, de decir si nos interesa o no nos interesa. Y no es muy complejo, ¿eh? ¿Te interesa desarrollar o querés que el lago siga como está? Para ponerlo blanco sobre negro. ¿Lo desarrollamos? Bueno, ¿qué hay que hacer? Firmemos esto, lo mandamos a parques nacionales y lo gestionamos para que salga. Ahora, si no te interesa, te sentás con el inversor o con el Club Náutico y decís, no. Pero darle un cierre. Y claro. En definitiva. ¿No? Como terminó pasando con el shopping, que al final después no se hizo, pero que tuvo esas idas y vueltas en el consejo. Sergio, ya acercándonos al final, dos o tres cuestiones que me parecen importantes y también tienen que ver con lo que se viene.
o con el futuro próximo, porque en realidad en política los 4 años son cortos, ¿no? Más allá de que dentro de la diaria deben parecer largos y se deben hacer extensos, pero no. En lo que es la historia termina siendo corto. ¿Qué sería un logro para ustedes como Movimiento Popular Neuquino para llegar al 2019? Digo, ¿con qué estarían conformes llegando al 2019? Yo te diría, en mi caso particular, en el Consejo Deliberante, como presidente del Consejo, ordenar el Consejo Deliberante. Cuando digo ordenar, hablo de la parte edilicia, pero también de la parte organizativa. Nosotros heredamos un consejo con un convenio colectivo nuevo, se votó en la última sesión. Sí. Hay que ordenar todo lo que es la estructura del personal, las categorías del personal, poner en marcha el convenio colectivo. Esto es la parte interna. El edificio va a generar impacto no solamente en los empleados, sino en la comunidad toda. Generar algún mecanismo donde hagamos educación. Por esto que te decía al principio de que esto, el Consejo Deliberante como caja de resonancia, cuando la gente entienda bien qué hace el Consejo Deliberante, van a aprender que en el Consejo Deliberante no se resuelven todos los temas, y con educación y formación van a entender bien el rol del Consejo Deliberante. No pongan a Manson en ese departamento. Bueno, porque mucha educación no está dando, bueno, digo, ¿no? A través de sus acciones. Es el segundo mandato de concejal. Y después poder acompañar al Ejecutivo en un plan de planificación que nos genere un horizonte de acá a 20 años de cosas que hay que hacer. Si no se planifica San Martín, va a terminar como Bariloche. ¿No? Digo, si no se planifica San Martín, terminamos peleándonos por temas como la Casa de la Cultura, que si vos lo mirás desde la lógica de donde debería estar, no debería estar contra el lago. Hoy la población de San Martín está o en el barrio El Arenal o en Chacra 30, en Cordón de Chapelco. Uh-huh. Digo, es una zona donde hay 7.000 familias que requieren de cultura, requieren de educación, de deportes, y que, bueno, hoy por ahora tienen las casas y algún equipamiento básico. A eso me refiero con la planificación. Hemos tenido algunas charlas con el director, con el secretario de Planeamiento, y la verdad que creo que pasando este primer año que va a ser de ajuste en algún punto, a partir del año que viene vamos a poder dedicar nuestro tiempo a planificar y a generar lo que son las grandes obras importantes para San Martín. Volver a pensar en la ruta de circunvalación para ordenar un poco el tránsito de San Martín, que la verdad que está cada día más complicado. Uh-huh. Tenemos la particularidad que la ruta 40 pasa por el centro de la ciudad y tenemos una ruta 40 que entramos tiene una sola mano. Digamos, eso es la única ruta que tiene una sola mano en el país. Claro, por la Villegas. Tenés y San Martín. Exactamente. Toda la zona de lo que es FASTA y demás tiene que ser una ruta de tránsito lento para evitar los problemas del accidente de tránsito y demás. No puedes cruzar. Digamos, toda esa tarea que implica planificar y empezar a resolver los temas importantes, la basura. Tenemos el basurero metido en el corazón de Chacra 32 y Chacra 30, que son dos barrios donde hay 7.000 y pico de personas. Fíjate si hay cosas para hacer. Pero hay que planificarlas y después hay que mantenerlas en el tiempo. Es decir, lo que hoy se planifica y que seguramente no se puede... No puede depender de quién esté al frente, en definitiva. No tiene que ser una decisión partidaria, tiene que ser una decisión de Estado, de Estado municipal, si quieres llamarla, ¿no? Digamos, la gestión que no alcanza a ser... Brunilda Rebolledo la deberá seguir el próximo intendente sabiendo que este es el camino. Entonces vos cuando empezás a planificar se te ordena y se te facilita el pensamiento. Y no tenés los problemas que tenés con este tipo de situaciones. Claro. Sergio, gracias siempre por la predisposición. Cada vez que vamos al consejo también para el noticiero tenés esa predisposición, cada vez que charlamos contigo. Y nos parecía importante poder hablar de todos estos temas. Los tiempos en televisión son tiranos. Y más allá de que teníamos el programa entero para charlar, bueno, se termina rápido, ya son prácticamente las 11 y me queda, y me voy a robar 2 minutitos para, me mira Luisito Lagos en los controles, para hacer la despedida. Pero agradecerte a vos, gracias de verdad, a vos. Por haber estado. Gracias a vos por invitarme, y obviamente la gente tiene que estar enterada de lo que pasa dentro del Consejo, y bueno, a disposición. Hacer educación desde el Consejo. Hay que hacer educación. ¿Te gustó eso? Sí, está bueno. Me voy a quedar. No es mío, ¿eh? Ajá. Es de un concejal del PRO. Ahí está, qué profesor. Amigo de Iván. Que debe estar festejando. Gracias, Sergio. Gracias.
Sergio Winkelmann, aquí en los estudios de Supercanal, en este nuevo programa de Entre Líneas. Hacemos una pausa cortita o un separador, Luisito, y a la vuelta la despedida con los dos segmentos. Se le escapó la tortuga, son tres hoy, ¿eh? Tres por el precio de uno, rapidito, y se anotó un poroto. Tenemos dos, en principio, para Se le escapó la tortuga. ¿A quién se le escapó la tortuga de esta semana? Lo presentamos de la siguiente manera. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué a París ella se fue. Y el primero es este hombre que va a aparecer en pantalla a continuación. Lonco de la comunidad curruinca. Se llama Ariel Epulef. Esta semana se le escapó la tortuga. Podríamos tranquilamente haber dicho, se anotaron un poroto los integrantes de la comunidad curruinca que habían hecho la denuncia por defraudación y administración fraudulenta. Hace algunas horas fue imputado. Todavía no es culpable, esto ya lo hemos explicado en reiteradas oportunidades, pero está imputado el lonco Ariel Epulef, que había dicho en aquella oportunidad del año pasado cuando presentaron la denuncia que de chismes la comunidad no vive. Bueno, ahora tendrá que presentar los papeles con los números de la asociación civil, porque ya les expliqué que funcionan las comunidades en el territorio de la provincia como asociaciones civil para tener personería jurídica, y de allí, de los balances presentados en personería jurídica, surgen estos desfasajes que después denunciaron los integrantes de la comunidad. Pero les dije que había tres por el precio de uno. Pasamos al siguiente hombre. Hoy lo acompañó al concejal Rodolfo Manson a la oficina judicial. Fue como público, en definitiva, porque aparentemente no tiene matrícula aquí en la provincia del Neuquén. Se llama Juan Grabois. Cuando se estaba desarrollando la audiencia, o se iba a desarrollar, porque en definitiva se postergó, porque Manson llegó y dijo, ¿y su abogado, concejal? No me dijeron que tenía que venir con abogado. Bueno, a todas las audiencias de formulación de cargo le explican los jueces y la fiscal que estaba en ese momento, uno debe concurrir con un abogado. Este hombre estaba allí, y ahora les voy a explicar por qué se le escapó la tortuga hoy. Y Manson dijo, bueno, mi abogado es Mariano Laprida, y estaba justamente Mariano Laprida allí en el lugar, y le dice, no, pero pará, si no me dijiste nada que yo tenía que ser tu abogado. Palabras más, palabras menos, esta es la situación que se vivía hoy en la oficina judicial. Este hombre, Juan Grabois, empezó a maltratar a los funcionarios de la oficina judicial y decirle, ¿dónde están los defensores oficiales? ¿Qué pasa que acá no hay un defensor oficial? Y no conforme con esto, después se postergó la audiencia, en la vereda lo invitó a pelear, puño cerrado, al abogado del municipio, que se había presentado como querellante. El doctor Saúl Castañeda, con quien hablamos nosotros y nos solidarizamos por la situación después, fue invitado a pelear por Juan Grabois. Dice Castañeda que no se había enojado hasta el momento en que le dijo, ¿y vos, gordito, qué me mirás? Y ahí se enojó el doctor Castañeda. La verdad es que fue una situación lamentable la que se protagonizó allí, afuera de la oficina judicial. Hay alguna rispidez entre Grabois y Castañeda. Cuando Castañeda era abogado del municipio de San Martín, se ve que Grabois acompañaba las tomas allí en Junín, y hubo alguna decisión que tomó el municipio de la cual Grabois no estaba conforme. Lo que nos decía hoy Castañeda, que él solamente cumple con órdenes de los poderes ejecutivos. Así que hoy a Grabois
se le escapó la tortuga. Vieron que no está Manson hoy, ¿no? En el se le escapó la tortuga, venía abonado, pero ya nos encargamos de él en el principio. Y el último de se le escapó la tortuga, venía bien hoy la entrevista, ¿eh? Venía bien, pero vos sabés que al cierre mordió la banquina y sigue el concejal, presidente del bloque del PRO, Sebastián Damorín. Venía bárbaro. Explicó la situación de emergencia del consejo, la necesidad de salir del edificio, que no, dijo, no pasa una inspección. Este lugar no pasa una inspección. Terminó y dijo, lo que podemos hacer, y este trato le conviene a la cultura, dijo Damorín, es nosotros ir a la Casa de la Cultura, empezar a construir el nuevo consejo y les dejamos este edificio. Nos quedamos mirando, después nos explicó que en realidad el problema, o quiso explicarnos que el problema tiene que ver con la tabiquería interna y que la carcasa está buena. Bueno, la verdad es que hoy se le escapó la tortuga en esa parte, hasta ahí venía bien, pero hoy a Damorín también se le escapó la tortuga. Y a modo de cierre, perdón que estoy un poquito pasado, pero queríamos dedicar este cierre de programa a el segmento quizás más importante, porque es nuestro destacado de la semana y se llama de la siguiente manera, Luisito. Desgranaba doña Berta los porotitos de la huerta, como era viejita y poco oía, no oí una voz que le decía. Y sí, se anotó un poroto, pero en este caso no el poroto cubero, ¿eh? Se anotó un poroto, se tomó un tiempito, porque hacía rato que venía trabajando en el tema, pero esta semana nos llegó llamativamente un resumen, un estudio, las conclusiones del trabajo que viene realizando hace ya más de un año, porque claro, repitió su mandato. Aunque usted no lo crea, esta semana se anotó un poroto. ¿Sabés quién, Luis? El concejal Rodolfo Manson, y lo acompañamos hasta con cortina, mirá. Viste que no todas son malas, no todas son malas. La verdad que mandó una conclusión, nos hizo conocer una conclusión de su estudio de la situación de Expreso Los Andes y pone nuevamente en el tapete, todavía no está en los medios, pero seguramente va a ser uno de los temas de los que se va a hablar, si no es esta semana, es la próxima, pone nuevamente en el tapete la necesidad de que la empresa Expreso Los Andes cumpla con algunas cuestiones, algo había anticipado la gente de la UTA también, que están dentro de los pliegos de licitación y que hasta el momento no se han cumplido. Una de ellas, y voy a decir una sola porque estoy pasadísimo del tiempo, tiene que ver con la necesidad de que se conforme la UTE local para poder conocer en detalle cuáles son los números específicos de la empresa aquí en la localidad y no tener que analizar sobre el balance de la empresa en general con todas las sucursales que tiene en la provincia, como por ejemplo la que tiene en Centenario. Nos pareció importante, por eso hoy le dimos el premio. Vieron que venía abonado a Se le escapó la tortuga, hoy lo pusimos ya más peinadito y hablando en el Consejo Deliberante en el segmento de Se anotó un poroto. Nos pasamos algunos minutitos, pero era importante cerrar el programa de esta manera y nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 22 haciendo el análisis político de San Martín de los Andes. Muchas gracias por haber estado del otro lado.